A mí me crió mi tía, que Sí. fue como madre y padre para mí, en paz descanse. Le agradezco mucho a ella por todo lo que me enseñó, lo que me dejó, los valores que me inculcó. Y lo que más critican son los que pues Los ni que lo no hacen. valoran, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá eso en algún punto termine, las nuevas generaciones que vienen de barberos no lo hagan. Lo hecho por el hombre, no existe la perfección, solo la mejora continua. Realmente, pero te vemos en redes sociales y vemos que siempre traes esa parte, ¿no? De querer ayudar a la gente, de que abres tu corazón, de que no eres una persona que busque. Tal, banda? ¿Cómo están? Una vez más, estamos en este subpodcast con Peluquero de Oficio. Y como siempre, mi carnal está del otro lado, mi carnal J Barber. ¿Qué onda? Y en esta ocasión tenemos un invitado de gran calidad, como siempre, ya saben que nunca les quedamos más. Nos acompaña mi carnal Gio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues yo soy Gio, Giovanni Cruz, para pues más formal, pero pues para la banda Gio, ¿no? Gio, el Gio famoso FBS, Gio. Gio FBS en mis redes sociales, Ahí está, ahí me bro. Ahí siguen. para que lo sigan. Carnal, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos sentimos muy contentos de compartir este espacio contigo, de que nos platiques un poco. Estamos ansiosos, ¿no? Por conocer un poco de tu historia, de saber cómo son tus inicios, obstáculos, cómo los has vencido, etcétera. Infinidad de cositas que se nos van atravesando en este ramo. Y pues, otra vez más, muchas gracias por acompañarnos aquí, hermano. Muchas No, gracias por la gracias a ti, invitación. Adriel, gracias a ti, Jesús. Muchas gracias a ustedes también por estarnos viendo. Les agradezco por este espacio. Mi vida es un poco aburrida, entonces puede ser que se aburran un poco, pero pues les voy a platicar un poco de lo que hay, ¿no? Vientos, vientos. Y pues nada, hermano, queremos empezar por los comienzos, ¿no? La típica pregunta, ¿cómo es que conociste este mundo de la barbería? ¿Cómo es que te llamó la atención? Pues ya saben, ¿no? De muy morro, pues mi jefa me tusaba, ¿no? Y mi Sí. jefecita ahí, como podía, me cortaba el cabello. La verdad es que no le ponía mucha importancia. Pasó el tiempo, ya cuando era joven y tenía más cabello, porque antes tenía más cabello y medio moldeable, chidillo, ya sabes, ¿no? Pues ya ahí buscaba a quien me cortara el cabello y la verdad es que por donde vivía, pues hace, no sé qué te digo, unos 15, 17 años, tengo 32 años en este momento, entonces para ese entonces pues era difícil encontrar a alguien Sí, que me cortara sí, chido el sí. cabello como yo quería, ¿no? Ya sabes, llegabas y pues tú querías así un peinadito así como de medio de lado y Sí, para atrás, como dijera el Manos. Pero salías con tu corte de manguito chupado, pero nada le atinaba a güey. la parte de Ajá, arriba, sí, ¿no? de piña, ¿no? Sí, el de El de piña. piña. Querías acá como que te dejaran, ya sabes, la caída y pues ya la máquina hasta arriba. Sí. Cositas, y quieras que no, pues yo me daba un poco de cuenta y no me quedaba conforme y a gusto. Entonces fue como, me empezó a llamar la atención. Compré una máquina, me empezaba a salir barba ya después. Un amigo me vendió una maquinilla de esas de la comercial, bueno, Ah, viendo, de sí, de las las, caseras, sí, de ¿no? las caserotas Las que con su venden trimmer de en... pilas, ya sabes. Ah, Entonces, pues con esa, ya sabes, medio ahí le iba Le dando dio. donde veía. Entonces luego íbamos a cortarnos el cabello con mi carnal, es más morrillo que yo, 5 años, entonces íbamos y ya regresábamos y yo lo veía y decía, no, este compa está bien madreado, a ver, ven, déjate, lo arreglo poquito. Y Ah, pues sí, ahí tú le le iba empezabas. quitando, ¿no? Eso qué será, yo creo que tendría unos 20, 19 años y les empezaba a dar sus tusadas y me empezó como a gustar. La verdad es que en ese momento yo decía, bueno, es que mucha banda se dedica a esto, ¿cómo es posible de que, pues no, 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 aunque No le sea den, mínimo a lo que tú medio quieres, ¿no? ¿Cómo es sí. posible? Pues no es tan fácil, ¿no? Ya Ya estando aquí, pues no es te cosa das tan cuenta, ¿no? sencilla. Sí. Pero sí, yo decía, bueno, pues es que ya se ve que tienen muchos clientes y así, ¿por qué no se esfuerzan un poquito más por hacer las cosas mejor? Entonces, obviamente, no, la barbería en ese momento no era lo que es ahorita, ¿no? Sí, Ahorita sí, ya sí, vemos sí. mucho contenido en redes sociales, vemos contenido de calidad, gratuito en todos lados, Sí, hay ya sí. mucho conocimiento, mucha gente que comparte, pero en aquel momento, pues nada Sí, que ver, ¿no? estaba más Era escaso, ¿no? la Todo el contenido. estética y así. Y aparte todavía no Entonces. estaba esto de redes sociales, Sí, ¿no? no, para nada. Entonces, pues entonces sí era un poco complicado. Y créeme que pues ahí le anduve buscando y el resto. Pues bueno, entonces un día un amigo llegó a buscarme y vio que le estaba cortando el cabello a mi carnal y ahí le daba sus tusadas. Y así a amigos, uno que otro familiar, ahí le daba Sí. dando. Porque pues no los dejaba yo muy chidos, ¿no? Pero pues decían, no, güey, pues ahí ya me dejan peor y todavía me cobran, tú de grapa, pues pásale. Sí. Entonces, Y pues así abriendo un le di. paréntesis ahí rápidamente, Sí, en dime. ese entonces ¿tenías como alguien que te guiara o era como al ojo que ¿Veías veías? videos No, o...? ¿qué crees? Que si sí era muy al ojo, ¿eh? Porque de verdad casi no había No, contenido en redes sociales. sí. Yo creo que si hubiera estado el contenido que hay ahorita, también me hubiera inspirado a poder Sí, seguir sí. más, aprender Tener un más. seguimiento, ¿no? De cómo Ajá, hacerlo. veía así como videillos, pero los videos de antes nomás era de como de un corte, una Ah, foto de sí. un corte, y yo ahí me las ingeniaba, ¿no?
No quedaban tan madreados, pero pues sí, obviamente faltaba mucho. No, ya no era algo muy, muy, muy bien. Sí, sí. Entonces, la verdad es que yo me dedicaba a otra cosa. Trabajé en un bar mucho tiempo. Empecé desde ayudante de mesero, después me volví bartender y así muchos años. Entonces, la verdad, eso era como un hobby. Me gustaba bastante usar a la banda que se dejara. Entonces, pasó el tiempo. La verdad, no fue algo como que yo, pues, buscara hacer. Sí, que quisieras dedicarte a algo. Me gustaba mucho. Pero pues yo me sentía cómodo en mi zona, perdón, en mi zona de confort en ese momento. Y pues no era como formalizarlo, sin embargo, pues me gustaba. Así fue como, donde empiezan como los... Ajá, empezó los primeros acá tusadas a la banda. ¿Y cuánto tiempo te llevaste estando así? Que le decías a la banda que se viniera a cortar el cabello. Pues qué crees que no, o sea, era muy, muy raro. Porque muy nada más era así como de un amigo que me decía, güey, tírame paro, córtame. Y pues, como la verdad es que yo trabajaba, te digo, en ese tiempo en un bar, trabajaba los fines de semana. Sí. Entonces, pues tú sabes, tienes tiempo entre semana más libre, sí, ven. Pero pues no sé, hacía un corte al mes, dos, o sea, era muy raro. A puro conocido. Sí, sí, así sí. Que puro, o sea, amigo no, de ahí. No era algo tan formal ni nada. Sí. Y pues con mi maquinita también, no sabía ni siquiera que habría que lubricar, las cuchillas ya rotas y así les cortaba, o sea, pues uno no tiene el conocimiento ni ¿no? básico. Cómo se tiene que hacer. Sí, bro. Y entonces pasa ese proceso y ¿en qué punto decides meterte un poco más de lleno a la parte de la barbería? ¿Qué crees? Bueno, ya sabes, ¿no? De morro, pues... Ahí uno le fue dando y pues ya pasó el tiempo. A mí me crió mi tía, sí, que fue como madre y padre para mí, en paz descanse. Le agradezco mucho a ella por todo lo que me enseñó, lo que me dejó, los valores que me inculcó. Y pues, ¿qué crees? Ella enfermó de cáncer y en el momento en el que pues ya estaba en las últimas, lamentablemente, pues sí, me dijo, ¿no? Hijo, pues ya búscate algo bien formal, ya salte de ahí, la verdad ese ambiente no me gusta. Y pues es un ambiente bastante pesado, bastante fuerte. Sí. Y pues a ella no le gustaba que yo estuviera ahí, ¿no? Entonces sí le dije, mire tía, no se preocupe, pues voy a buscar algo que me guste. Me gusta cortar cabello. Dice, sí, ya dedícate a eso, métele ahí, ¿no? Entonces, si tienes eso y se te da y te gusta, pues métele, vas a ver que te va a ir bien. Y pues, bueno, fue como una promesa que también le hice, ¿no? Y pasó el tiempo, falleció, busqué otro... Bueno, me salí de ahí porque la verdad es que sí, ya estaba pesadón. Sí, sí. Entonces busqué otro jale, pero pues no me iba muy chido, porque pues en un bar, pues la neta sí te va bien, hay dinerito, ¿no? Sí, sí. Trabajas poco y ganas más o menos bien. Entonces me metí a otra chamba y pues no, ya me pesaba, bro. ¿De qué te metiste? Trabajé en una cancha de fútbol. Ah, bien. Ahí ya llevábamos como la administración, cobrábamos el arbitraje, veíamos que los jugadores trajeran registro, entonces así, ¿no? Pero pues ganaba poco, men. Y entonces trabajaba toda la semana. Yo estaba acostumbrado a lo que ganaba en una semana y lo ganaba en un día. Sí, y yo decía, sí, no mames, ya la lanita que tenía juntada, pues se me fue acabando. Y fue en el momento que dije, no, si sigo así, aquí no voy a hacer nada. Entonces, la neta, ya no estaba muy morro. Cuando empecé a entrar a este mundo de la barbería, va a tener apenas 3 años que empecé a meterme en esto ya de lleno. Y fue cuando dije, ya no estoy muy morro como para estarle haciendo al cuento. Ya tengo que buscar algo más formal, ¿no? Porque aquí, pues, la neta, no la voy a armar. Entonces, pues pasó, ya fue cuando me decidí, dije, voy a buscar un curso, también como cumpliendo esa promesa que hice de ya salirme de ahí y buscar algo que me gustara. Y pues ya sabes, ¿no? Me metí a investigar. Uno como principiante a veces te dejas guiar o no sabes, no hay como ahorita. Sí, desconoce. Ajá, entonces hace 3 años esto también de las redes sociales o los barberos no compartían lo que comparten sí, ahora, ¿no? Sí, era un poco más era escaso. Era más breve, más escaso. Y pues ya sabes, Facebook, curso de barbería. ¡Pum! Ahí te salen un chingo. Y pues ya sabes, ¿no? Uno, lamentablemente, la neta, primero lo que te vas es por el precio. Sí, sí, sí. O sea, todavía ni preguntas qué es lo que te ofrecen, quién es tu maestro. Sí, pero buscas un poco. Pero luego vas, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Y pues te vas por eso, ¿no? Entonces yo coticé un curso. Ti, ¿no? Sí, yo coticé un curso y estaba en ese momento en 6,000 varos, ¿no? Y coticé el curso de Armando. No había visto bien sus redes sociales, pero vi que la escuela estaba cerca. Lo coticé y pues sí estaba más del doble, ¿no? Sí, sí. Dije, no manches, la neta, no me alcanza. Y dije, pues con este voy a empezar. Pago el curso, bro, y pues tú ves fotitos. Les recomiendo eso a la banda que vaya empezando, que tú entras a redes sociales, ves fotos de gente que está cortando, ves un chingo de cortes que pues son de internet. Y dices, pues por lo que me cobran, dale. Y pues ahí voy, ¿no? Sí, sí. Me metí y pues la verdad es que no fue lo que esperaba, ¿no? Y a las 2 semanas que me metí, empecé a ver sus videos del Armando.
En ese momento el Armando tenía como 3,000 seguidores. Claro, algo así, güey. Sí, todavía no. ¿No? Y ya pues lo empecé a ver, güey, y dije, ah, este vato, pues sí le sabes, ya la regué, ¿no? O sea, ya la regué. Entonces, pasó el tiempo, una alumna que era de Armando se fue a dar cursos ahí donde estaba yo. Y fue como que me explicó un poco y la neta al final me dijo, la neta, si quieres seguir aprendiendo, yo sí te recomiendo que pues entres allá, ¿no? Sí, sí. Y ya, pues ahí voy. Dije, no, ya estoy bien gastado. Y en eso que sale en diciembre ya después una promoción que hicieron ellos en la escuela, en Fusion Barber School, que estaban vendiendo máquinas a un precio bastante accesible, que no las encontrabas así ni en la lóndiga, ¿no? Sí, sí. Y dije, no, pues de aquí soy y que voy por mis máquinas. Ahí yo bien emocionado. Sí, sí. Cuando me metí a ver el curso, bro, pues ya estaban todos, estaba Yandelito, Luna, saludos amigos, Armando. Sí, saludos. Y pues no manches, todos con su fade bien limpiecito, o sea, los ves y acá la iluminación chida y todos bien cortaditos. Y dije, no, ya la regué, güey. Sí, sí. Dije, y en ese momento cuando los vi y vi que ellos estaban explicando clases, yo ya me había embarcado con las máquinas y con el curso, pero los vi y dije, entro porque entro. Sí, no sé cómo chingados le voy a hacer, pero de que entro, entro, porque pues ya era una feria, ¿no? Lo del curso, sí, luego mis máquinas, ya me había gastado lo que tenía guardado y dije, no manches, ¿y ahora qué hago? Pues quién sabe cómo le hice, apenas iba a empezar la convocatoria, hablé con Carlitos, saludos a mi Carlitos, también lo quiero mucho, y pues ya hablé con él y le dije, ¿sabes qué? La neta, pues no te junto todo, no sé si haya un chance de que me hagan un descuento o te lo voy a ir pagando o así. Me dijo Carlitos, sí, va, no hay bronca, va, entrale. Entonces, pues como pude, con el aguinaldo de la chamba anterior, güey, junté, pedí un préstamo, güey, y pa' adentro. Dije, dale, chingues. Y ahí voy, güey. Y pues ya fue como entré al curso y pues la verdad es que cuando tú tienes esas ganas y esa motivación, güey, de que pues ahora sí que es ahí o no es ahí, güey, ya es momento de dejarte hacerte, güey. Ya no es como que me haya mandado mi jefecita de, órale, mijo, a ver si le atinas, a ver si te gusta. Sino ya estaba yo grande, güey, ya dije, o sea, me aplico, aparte de que era algo que me gustaba. Entonces ya entré al curso y pues en el curso que te decía anterior, pues ya yo era uno de los alumnos destacados, bro. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duraste en ese curso? Duré 2 meses. ¿2 meses? 2 meses. Y todavía ni terminaba ese, ya me había metido al de Armando. Ya estaba como por acabar. Sí, ¿cómo cuántos meses duraba ese? Ese te digo que duraba 2 meses y el de Armando también como 2 meses. 2 meses. Entonces, pero todavía no acababa uno y estaba el y otro. Entonces yo pedí el turno de la tarde, salía de uno y me iba al otro. Ah, sí, todo. Y en la tarde ya me iba a chambear. Entonces yo dije, a ver cómo le hago, pero la voy a armar, ¿no? Cuando se quiere, se puede. Sí, eso es de ley. Entonces ya pasó el tiempo, me fui, te digo, ahí con el Armando. Y pues te digo, en el curso anterior yo era de los que mejor cortaba, bro. Sí, sí. Pero ya cuando veía yo mis cortes dije, no, me falta un chingo, pobres de mis otros compitas. Pues, estábamos bien torcidos, ¿no? Sí, sí. Y pues ya yo tenía, antes de eso yo tenía esa ilusión de ese curso. Porque tenían una barbería también, que como que me jalara, ¿no? Dije, pues le voy a echar ganas, me voy a aplicar, igual hasta me jalan a chambear a su barbería. Pero no, fue como que terminó el curso, ah, sí, ahora le tenga su papel y vamos. Sí, sí. Dije, úchala, pues ya ni modo. No, sí. Pero pues ya en eso ya entré yo al de Armando, ¿no? Y dije, no, pues me voy a aplicar. Entonces yo ya veía videos de ese vato, porque yo en ese momento, en cuando entré, no nada más tomaba el curso y se me olvidaba, sino en tiempos libres, aquí, que pues mi mujercita preciosa que aquí nos acompaña, no me va a dejar mentir. La neta, bien entrado viendo videos, o sea, clavado. Entonces yo veía muchos videos de este vato y ya me había aprendido su nomenclatura, los fundamentos, parte de eso. Ya traía parte de eso, güey. Entonces él daba, bueno, ahí en la escuela se daba una, como bonus. En cada examen, nos hacían 3 exámenes. Y en cada examen, si tú eras el primer lugar de los, había 2 turnos, el primer lugar de más promedio o de más aciertos en los 2 turnos, te daban un bonus de 1,000 pesos. En cada examen tenías 3 y dije, pues a ver cómo le hago, no me faltaba lana, güey. Sí, sí. Me lo saco porque me lo saco y que me saco los 3, güey. No, o sea, en los exámenes pues sí gané los 3, dos compartidos y otro solo. Sí, sí. Entonces pues ya los compartidos era mitad y mitad, entonces pues ya fueron 2,000 varos menos, güey. Dije, sí, a fuerza, sí, no, sí, pues ya con eso. Ya es algo. Y de ahí para el real. Entonces pues estaba Yandelito, Luna, Armando, ellos fueron mis primeros, pues ahora sí que capacitadores a los que les aprendí muchísimo, y ahí estábamos, y pues ya fue como que ellos me empezaron a jalar, de oye, ¿no te gustaría quedarte aquí después del curso? Y así, pues, y yo, no, pues sí, a fuerzas, encantado, ¿no? Y pues yo le ponía ganitas, terminábamos el curso,
y después a ellos les llegaban clientecillos o amigos a cortarse y yo me quedaba, ¿no? A ver qué hacían, cómo hacían. Para seguir aprendiendo más. Sí, claro, o sea, yo no me quedaba, porque ellos decían, no, si se quieren quedar, esta es su casa, o sea, no hay bronca, no, porque termine el curso, y si aquí estamos, aquí pueden estar con nosotros. Pero pues muchos agarraban, terminaban y se iban, ¿no? Sí, y la neta, yo sí me clavaba ahí, yo iba y preguntaba y así, entonces, pues, eso me ayudó también bastante. Y pues ya, quizá vieron algunas cualidades en mí que les gustaron. Y pues ya Carlitos también habló conmigo, me dijo, ¿qué onda? ¿Te gustaría? Y pues gracias a ellos, a Carlitos, a Luna, a Yandel, a Armando, pues me quedé a trabajar con ellos, ¿no? Me ofrecieron la chamba y Armando habló conmigo y me dijo, ¿qué onda? Entonces, ¿sí te quedarías? Le dije, pues va. Y me dice un día de así de repente, córtame el cabello. Y yo así de... Imagínate en ese tiempo, ahorita ya lo conozco, ¿no? Pero en ese tiempo, el vato, la presión, la verdad, pues es alguien que de repente impone, güey, ya ves, pinche vocesota y acá, ¿no? Entonces en ese momento, pues uno bien tierno y así, y pues yo cortándole y ese güey con su jeta así, porque pues así está siempre, güey. Y yo así de, no, bien nerviosote. Y ya se lo corté, ya, todo, ya. El chiste es que, pues ya, después terminando el curso, hablaron conmigo. Que me quedara ahí a chambear con ellos y pues ahí fue como empezó todo esto. ¿Cómo empezaste ahí? Ah. Y la verdad pues que sí, pues andaba pues muy motivado, que hasta el momento doy gracias a Dios por esa oportunidad que me brindaron, Armando, Carlitos, los compañeros, y pues aprecio mucho el estar ahí, el ser parte de Veneno Soluciones en Barbería, de Fusion Barber School. Créeme que sé que muchas personas quisieran estar en mi lugar y de verdad lo aprecio mucho. Lo aprovecho y pues ahora sí que con el escudo por delante. Sí. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Aprovechar y saber cuándo tomar las oportunidades, ¿no? Sí, bro. Y bueno, algo que me llama mucho la atención, hablas de que te avientas, ¿no? A tomar esas decisiones que a lo mejor no fueron fáciles porque traías una responsabilidad atrás, tenías a lo mejor incluso pagos y todo esto que tienes que hacer. Pero el hecho de aventarte siempre va a tener buenos resultados, ¿no? O te vas a quedar con un buen aprendizaje. Y platicando un poco... ¿Cuál fue el contraste que viste más notorio de la escuela primera donde estabas a cuando ya estabas en una escuela o en la escuela de Fusion? Bueno, el primer contraste fue que lo primerito que pues una persona que me capacitó, una maestra de mi primer curso, sí. Ella se capacitó ahí, güey. Entonces yo dije, pues obviamente es por algo, ¿no? Sí. Entonces otra cosa, pues cuando tú ya estás ahí, pues es de que pues tienes toda una estación de trabajo. Para ti solo, sí. O sea, con tus máquinas para ti, sí, y no es que de, préstame tú esto, préstame lo otro, una máquina para todos, no, sí, o sea, ahí tienes tu estación de trabajo. Tus propias cosas para ti nada más. Exactamente, además, pues, ¿qué te digo? En ese momento él prestaba toda la herramienta, el conocimiento que ellos tenían, la forma de explicar, la forma de expresarte y de dar a entender las cosas, porque no nada más era de, hazle así, agárrale aquí, muévele aquí, no, sí, o sea, ya con fundamentos, ¿no? Por ejemplo, pasa bien tu trimmer en un movimiento recto, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces fue una gran diferencia. Además que, pues, ahí no solo había un capacitador. Estaba Armando, estaba Luna, estaba Yandel. Entonces ya tenías una capacitación más personalizada con cada uno de ellos. Sí. Entonces, pues, esa fue una gran diferencia, ¿no? La otra escuela, pues, era un maestro o una maestra como para 15. Pues, la neta, o sea... Si no había la misma atención. No les daba tiempo y nada más eran 2 horas de clases. La neta, sí era como de... pues que andaban en chinga y por más que querían ni siquiera alcanzaban a corregir los cortes de todos. Sí, pues. Sí. Entonces sí, nomás los más madreados era como que pues ya lleguen. Y aquí pues en cambio siempre te ayudaban a corregir los detalles, te explicaban por qué. Y pues esa era una gran diferencia, la preparación que ellos tenían, el conocimiento. Y sobre todo, ¿sabes qué también fue? El ambiente que se sentía, el compañerismo. O sea, eso fue lo que a mí me llamó la atención y me hizo quedarme ahí. Como te decía, yo estaba en otros trabajos, como en muchos, en unos me iba bien, en otros no tanto, pero eso del compañerismo, el ambiente que se sentía, fue algo que yo dije, quiero estar aquí, ¿no? Porque, pues, ya después de tantos años, ya dices, no, ya quiero algo más chido. Y si no hubiera tenido ese ambiente, o esa personalidad, mis compañeros, ese ambiente en la escuela, yo creo que no hubiera estado tan a gusto, sí. O quizá ya me hubiera ido, ¿no? Como todo, hay sus bronquillas y cositas así, sí, pero cosas es parte con personas, de... ¿no? Sí. Cuando entras ahí, ¿no ibas con esa mentalidad de quedarte ahí como tal o...? Sí, bro. Sí, la neta, igual... yo sí iba con la mentalidad de que si podía, me quedara. Claro. Y era parte de... Era una meta que te propusiste de sí, estar ahí. Exactamente. Como dice Tenoch Huerta. Vi que apenas... Sí. Esa frase que dice... que dice él, que dice que nunca te van a meter al partido. Nunca vas a meter un gol. Nunca te van a alinear. Pero el día que lo hagan... O sea, el día que te den 5 minutos... ¿no? Mete un pinche golazo.
y que el estadio se cague, ¿no? Sí, sí. Entonces, el día que te den una oportunidad y la puerta se abra tantito, o sea, empuja, mete el codo, mete el pie, da patadas y métete, güey. O sea, y fue lo que hice, la verdad. Por eso me gustó mucho esa frase, porque es parte de... Yo creo que también tengo mucho eso. Soy una persona, pues, tranquila, un poco paciente. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? Pero, pues, cuando quiero algo, la verdad, pues, se da. Y a veces, no sé, gracias a Dios, se me dan a veces las cosas sin querer, como que se van alineando. Sí, sí. Y, pues, se va dando, ¿no? Cuando uno quiere, como que, pues, también va haciendo que las cosas pasen. Funcione, ¿no? Sí, bro. Y regresando un poquito al tema, ¿qué fue lo que más te costó al momento de ya de estar en un instituto? ¿Qué fue, qué aspecto te costó más desenvolver? Pues mira, en sí, no sé, me gusta la plática con la gente, el estar ahí, sobre todo aportando un poco, ¿no? Yo creo que en este mundo todos venimos a servir, seas lo que seas, todos venimos a servir a fin de cuentas, todos somos prestadores de servicios, todos somos vendedores a fin de cuentas. Y eso es parte de... Y a mí me gusta el tratar con la gente, el poderles ayudar en algo, en ver que lo que tú les compartes les puede servir, y eso me llama mucho la atención. Entonces yo creo que esa parte como de ser capacitador me gustaba muchísimo. Sí. Y digo, me gusta aún, pero cuando yo empecé a hacer... empecé ahí a trabajar en la escuela, se dio un curso más y era como el de prueba, ¿no? Sí, pero Armando en ese momento, la escuela también estaba en un crecimiento muy cañón. Fue cuando él empezó a explotar en redes sociales. Y fue cuando creció un montón. Entonces, éramos todólogos, ¿no? Porque era el que grababa, el que limpiaba, el que... Y era algo muy chido, o sea, a mí me gustó bastante. Porque todos hacíamos de todo, entonces... Y aprendes un chingo, y yo sobre todo quería aprender. Tengo algo que cuando aprendo algo nuevo me gusta mucho, bro. Sí, o sea, la neta, de desempeño. Sí, me emociono, güey. Sí. Si es algo que, si voy a algo o me interesa algo, el aprenderlo sí me da ansiedad o así de querer hacerlo, aprender. Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Entonces con ellos pude aprender muchísimo, ¿no? Y aún nunca se deja de aprender. Eso es una frase que también siempre les voy a decir. Jamás se deja de aprender. Y nunca vas a dejar de mejorar, siempre se puede mejorar. Sí, siempre hay cosas nuevas. Porque el día que sientas que lo sabes todo, el día que te sientas bien chingón, ahí ya te vas a estancar, la neta. ¿No? Te estancas y aparte te vas a volver un manitas, entonces, de que sientes que lo sabes todo. Entonces, créanme, nunca van a ser más chingones del mundo, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. No se frustren, porque también no es bueno tanto compararse, pero siempre exíjanse. Sí. Siempre exíjanse mejorar. Mi trabajo, aún sé que hay mucho que mejorar y espero poder hacerlo. Pero sobre todo también espero poder compartirle a mucha gente que en algún momento estuve yo en esa posición. Y pues sí necesitas como un empujoncito, porque sé que hay gente que no tiene la facilidad de venir a vivir en una ciudad, que sus posibilidades no son tan fáciles. Y en redes sociales ahorita hay mucha posibilidad de poder seguir creciendo y seguir pues, aprendiendo. ¿No? Sí. Y yo creo que eso también, quiero destacar ese punto, ¿no? El hecho de ayudar a las personas, porque asumo tú en su momento hubieras querido el apoyo que estás dando, ¿no? O lo tuviste ahora es parte de como parte de agradecimiento, ¿no? El hecho de seguirlo dando. ¿Siempre ha sido así en cualquier cosa, en cualquier trabajo que eres aventado, que eres... ¿Tratas de hacerlo bien y todo eso? Sí, bro. Yo creo que algo que tengo mucho es, no sé cómo se dice, la empatía. El que no solo veo por mí. O sea, siempre trato de ponerme en el zapato de los demás. O sea, en el qué sentirán ellos. Y en todo, la neta. Como te digo, fui mesero, fui bartender. Y pues la verdad es que ahí no me iba muy bien, bro. Porque, pues como mesero, pues hay que tener a veces colmillito. Sí, hay que meterle por ahí, que cobrar un poquito de más. Y la neta, a mí no me gustaba. La neta, no soy bueno para hacer eso. Me sentía mal, güey. Sí, sí. Entonces yo sabía que eso no era lo mío. Ya cuando pasé de a bartender, pues nada más era servir. Yo no me metía con la gente, ni cobraba, ni nada. Entonces siempre he tenido eso como en la cancha lo mismo, güey. Luego se agarraron a chingadazos, güey. Imagínate un chingo de vatos yo en medio acá queriéndonos separar, güey. Uno que otro chingadazo me volaba por acá. Pero la neta es algo que tengo... que pues sí me pongo en los zapatos de los demás y digo, no, pues sí, me preocupo por eso, bro. Sí, entonces sí. Es algo que si puedo ayudar a alguien, pues con todo gusto. Tengo muchos amigos en redes sociales. Ahorita, por ejemplo, soy asesor de ventas de Fusion Bar Red School y Veneno. Y pues tengo contacto con mucha gente, ¿no? Ahí nos encargamos, somos más asesores, nos encargamos de contestar mensajes y eso. Y la verdad es que eso también a mí me gusta mucho, porque tienes mucho contacto con la gente. Entonces a veces ellos...
llegan mensajes de personas que tienen dudas y la neta hay veces que tú no sabes. Sí, pero sí. Eso me gusta porque yo me pongo a investigar hasta tener una respuesta, quizá no la mejor o la más acertada, pero trato de investigar y eso me ha ayudado mucho. Porque también les platico otra cosa, como tal no soy un barbero de silla, o sea, no corto diario todos los días, no estoy atendiendo gente constantemente, por lo mismo de mi trabajo, como te decía, empezó la pandemia y por eso pues tuve que cambiar, porque en la escuela ya no se daban cursos. Entonces ya no pude capacitarme como capacitador en enseñar a la gente, sino que nos metimos eso de las redes sociales, así, vender sobre eso. Y fue como de chiripa, sí, sí. Porque había otros asesores, me iban a enseñar como capacitador, pero pues ya no se pudo. Entonces Armando un día me dijo, pues métele ahí, ¿no? Y pues fue así como de, la neta estoy bien, güey, la neta yo nunca he sido, o no era mucho de agarrar un teléfono, mucho de redes sociales. Ves que hay banda que, o en ese momento hay banda que escribe hasta sin ver, güey. Sí, sí. Y yo la neta no, dije, bueno, pues no. Pero mi beneficio fue que pues tenía un poco de conocimiento en barbería y pues la empatía, ¿no? La preocupación honesta por el cliente. Entonces, eso me ayudó a pues también poder generar ventas, a tener un buen contacto con la gente y pues ahí fue como me quedé. Entonces, pasó el tiempo y pues ahorita nunca he dejado de, pues, trato de nunca dejar de cortar el cabello, bro. Porque la neta es como en el fútbol, te desencanchas, güey. Sí, sí. O sea, dejas de cortar. Una vez sí me aventé sin cortar como 2 o 3 meses, güey. Volví a cortar y decía, no manches, me sentía bien tieso. Sí, sí, ya sí, no sí. Me quedó igual, ¿no? Pero pues por eso lo trato de hacer. La verdad es que me gusta mucho. Llevo poco tiempo en esto de cortes de cabello. Pero creo que una gran ventaja que he tenido, a pesar de que no corto tan seguido, no hay una práctica muy constante, es que me he podido capacitar con mucha gente, ¿no? El estar ahí con ellos también te abre el panorama muy cañón. Entonces he tenido la fortuna de acompañar a Armando a muchos seminarios, a muchas batallas, a muchos lados. He conocido muchos colegas de otros países, de México, muy chingones, muchos másters que he visto cómo trabajan y de ahí se aprende bastante, ¿no? Sí, vas. Entonces yo creo que quizá la práctica no la tengo mucho porque no llevo tantos años cortando, o deja de los años, sino los cortes que he hecho son tantos. Pero por el poder ver, pues sí te amplía mucho el panorama. Y pues sí, es algo que también me gusta mucho capacitarme, ¿no? Tengo un gran maestro, la verdad, Armando, que me ha enseñado muchas cosas. Es exigente el vato, porque sí, no te voy a decir que no. Tendrá su carácter y todo, pero la neta es un vato que te comparte y te da las cosas y sin falla, ¿no? Entonces, así como él, pues, he podido capacitarme también con otra gente, ir a seminarios, y pues aprendes un montón. Y eso, pues yo quise... Por lo mismo que te decía del trabajo, ¿no? De que, pues, platico con mucha gente y por eso mismo quiero aprender más para poderles dar una buena respuesta cuando ellos tengan dudas a toda la banda. Saberles dar soluciones, ¿no? Sí, exactamente. Qué chido. Y bueno, quería preguntar, ¿cómo fue para ti cuando se te elige para trabajar en el equipo de Fusion? ¿Sentiste con un logro más? ¿Te sentiste contento? ¿Cómo fue? Pues en ese momento te propusiste otra meta igual. Me sentí contento, amigos. Sí, claro que sí. Pero pues yo sabía que esa oportunidad pues la estaba buscando, ¿no? Sí, sí. O sea, era un paso que tenía que dar y lo logré. Busqué la forma de que se diera, ¿no? Porque igual, ¿no? Ya ves cómo está Armando, un cretinote y así. Entonces busqué la forma de poder hacerlo, le eché ganas. Y pues sí fue como algo muy chido para mí. La verdad es que en ese momento Armando pues no era lo que es ahorita. La escuela era una muy buena escuela, pero no era... Si no había explotado tanto. Si no había tanto, pero lo que yo quería era una oportunidad. Gracias a Dios se me dio. Y pues mira, ahorita pues hemos crecido mucho como equipo. Y eso pues es un gusto enorme, como les decía. Me imagino, y felicidades por eso, ¿no? Sí, eso, no, gracias. Que has conseguido. Y mencionabas esta parte, ¿no? Que llega pandemia y que llega a lo mejor otras funciones que tienes que ejercer. Sí. ¿Cómo fue para ti ese proceso de empezarte a meter a redes sociales? ¿Se te complicó? ¿Meter la pata? ¿Cómo fue en ese entonces? Porque tú estabas... Ibas para capacitador, así ¿no? Así es, ajá. Y te cayó nada más de repente de que ching, redes sociales. Y sí, no, porque... Pues iba como capacitador, entonces medio me estaban ahí enseñando porque teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Empezamos a meter, no sé, productos en Mercado Libre y cosas así. Entonces eras todólogo, no estaba muy bien enfocado, pero dije, para el otro curso me aliviano, me aplico y aprendo. Y mocos, el próximo martes se cancela todo. Y dije, chala, ¿no? Por eso también empezó lo del curso digital de Armando. Entonces fue como, pues no era como de que ahora sí, porque queremos...
que él ya lo tenía pensado desde mucho antes, pero lo fue posponiendo. Pero llegó justo ese momento y ahí fue cuando empezamos a darle. Igual entonces empezamos a grabar eso y a pesar de eso, pues yo creo que teníamos un chingo de cosas que hacer, güey. Teníamos más cosas que hacer con esos nuevos proyectos y pues anduvimos en chinga. La verdad yo creo que la pandemia a nosotros pues nos benefició en vez de afectarnos. Sí, sí. La supieron aprovechar, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que pandemia tuvo mucho eso, ¿no? Que adelantó muchas cosas que a lo mejor muchos estaban proponiendo. Sí. Redes sociales explotaron. ¡Bum! Explotaron. Muchos lo empezaron a usar, gente que a lo mejor no lo usaba. No gente lo usaba. Que a lo mejor que no traíamos tanto esta cultura, tuvimos que adaptarnos porque tuvimos que adaptarnos, sí, ¿no? Sí, bro. Y personas que a lo mejor ya traen este día, pues hicieron mucha... pusieron un gran grano de arena, ¿no? Para sí, la gente, hermano, que se quedó estancada totalmente. Sí, hermano. Y gracias. Y bueno, hoy en día sigues laborando ahí, ¿no? Sigues ahí y mencionabas que han salido, han crecido un poco más el equipo, han tenido, incluso vi que apenas estuvieron fuera, ¿no? Sí, sí, ¿qué crees? Este año y el año pasado sí nos ha tocado pues la fortuna y la bendición de estar saliendo a muchos estados de la República. Me ha tocado la fortuna, como les digo, de acompañar al mando a muchos lugares que he conocido. He conocido a muchísima gente extraordinaria, barberos increíbles de aquí de México. Mucha gente que también conozco, que se les aprecia por su apoyo. Y pues sí, sí nos ha tocado eso y la neta es algo muy chingón poder viajar, conocer, de repente se vuelve un poco cansado, sí, pero sí, pues está muy chido, ¿no? Conocer gente, compartir. Sí, sí, y vi que apenas estuviste en la plataforma, anteriormente ya habías estado más veces impartiendo todo esto con la gente. Pues mira, pues solamente dando clases ahí en la escuela, bro, sí, pero sí. Pues eran 15 personas, sí, sí. O sea, poca gente, ¿no? Quizá en el grupo que tenemos ahí privado, pues me aventaba unas clases digitales, pero pues sí, no es lo mismo, le hablas al sí, teléfono. Sí. Entonces, pues se dio esta oportunidad, que pues también fue por Armando, por Veneno, que pues hicieron ahí como un espacio para alguien del equipo, pues me tocó a mí, por azares del destino, porque pues éramos varios los que sí, queríamos sí. estar ahí, entonces nos dieron esa oportunidad, la tomé, sin estar muy preparado, bro. Sí, sí. Con los nervios, es como todo, sí, como sí. dices, lo de las redes sociales que me preguntabas hace rato, ¿me sentía preparado? Pues no, cuando haces algo por primera vez, la neta, te ganan complicado. Los nervios, pero si tú te achicas, si tú dices, no... Ya valiste, gorro. Entonces sí, sí. Es un momento que en el que sales de tu zona de confort y te tienes que aventar. Esta vez, pues lo mismo, ¿no? Me dijo Armando, pues va, te rifas. Y hablé con el equipo de Veneno igual y pues me dijeron, pues vas, órale, rífate. Y pues ya, ni modo, dije, pues entre sí, entre no, pues sí, sí quería hacerlo, pero pues, si es la sí, primera sí, vez sí, es difícil, bro. Sí, sí. Y luego este evento, la verdad, ya habíamos ido allá. Es un lugar muy hermoso, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Todo sí, Chiapas sí, es un lugar muy, muy extraordinario. La gente es muy linda. Nos brindaron mucho cariño, pero pues no manches, sí había 200 personas, bro. Ibas, o sea, con el nervio de 15, bro, a 200. A 200 ya. Afortunadamente, pues nos cambiaron todo y pues me tocó estar en plataforma con Armando. Él también pues me apoyó mucho. Hicimos ahí como una buena mancuerna, pero sí como que cambiaron todo porque, pues no sé, primero una hora y ya después eran dos, pero entre los dos. Entonces, pues la verdad sí, lo sí. resolvimos y ahí estuvimos. Fue una gran emoción, una gran experiencia. La neta, yo pensé que me iba a desmayar. La neta, yo pensé que me iba a dar la chillarrisa, sí, la de sí. que me iba a trabar. Sí, sí. Como antes de empezar a grabar este video, la neta, no soy tan bueno para hacer estas cosas, pero pues ahí ando de hablando de perico, ¿no? Entonces, pues así me pasa, como que es eso, ¿no? Al principio me pongo nervioso, pero pues le tengo que atorar. O sea, tengo que fluir, tengo que... Ya después de un rato, ya me tranquilizo, ya pasa. Entonces pasó eso. Y pues para ese seminario, pues sí, fue poco el tiempo, pero fue algo extraordinario estar enfrente de tanta gente, compartir. A muchos ya los conocía por medio de las redes sociales, que nos mandan sí. mensajes. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo has estado? Qué chido conocerte en persona. Y pues más gente que conocí en ese momento, pues muy chido. También gracias a mi querido Víctor Hugo, ese compa, es el organizador. Un evento muy chingón. Y pues también, ¿sabes qué? Fue algo bien extraordinario compartir en esa plataforma porque estuvo Dani Islas, estuvo Daniel también, sí, estuvo sí. mi carnalito Josué con su sí, carnal sí, El Pony. Entonces la neta, eso también para mí fue extraordinario, bro, porque son personas, aparte de súper talentosas, a todo dar, bro. Sí, sí. O sea, el ambiente, todavía un día antes platiqué con ellos y me dijeron, no, me dieron unos tips, tú tranquilo, sí, no sí. te pongas nervioso, mira, lo que yo hago es esto, tú aplícala, y así. Y no, la neta, o sea, bien, bien chingones todos, bien lindos, te apoyan. Y eso es algo muy chingón y les agradezco, amigos. Te dio más seguridad. Sí, sí, ahí. Claro, bro. Y como dicen, ¿no? O sea, Josué también ya es un monstruo sí, en sí. esto de la barbería.
Y él mismo te dice, bro, yo también cuando salgo me pongo nervioso, somos seres humanos. Y, sí, pero tú dale, échale. Normal. Mira, yo lo que hago es esto y esto. Dani lo mismo, o sea, Dani Islas, una crack, muy joven ella, ha logrado muchísimo, ha competido, una gran barbera, igual ahí dándome consejos y todo, y pues se los agradezco. Y eso es algo también de lo que les quería hablar, ¿no? Que en este mundo de la barbería en México, quizá en otros países de Latinoamérica, se da mucho eso de que el no apoyemos a la gente que va empezando, ¿no? Ves grupos de barbería, bro, sube alguien nuevo un corte de cabello y pues le empiezan a tirar en vez de alentarlo, ¿no? No, ya dedícate a otra cosa y así. Espero que... Yo no puedo cambiar esto, bro, porque es la mentalidad que todos tenemos o que cada quien tiene, pero ojalá y eso deje de pasar un poco. Y a las nuevas generaciones de barberos que van fluyendo, van saliendo, como Josué, como hay otros barberos jóvenes que ya están explotando en redes sociales, ojalá apoyen esto, el crecimiento de este rubro para que a todos nos vaya mejor. Si le va bien a uno, le va bien a todos. No somos una competencia de ver quién es más chingón, sino que todos hay que crecer para que la misma gente que no está en esto diga, no, no, nomás es un corte de cabello, sino es un buen servicio, es una profesión. Porque muchos dicen, ah, pues cortar cabello o lo que sea, pero no saben lo que nosotros invertimos en herramienta, en capacitaciones, en pagar la renta, el que a veces no comes por atender a tus clientes, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay. No ven el trasfondo que hay detrás de algo. Exactamente, ¿no? Bro, porque a veces dices, sí, puedes empezar con un bote y unas tijeras y una máquina, sí, pero si tú quieres seguir creciendo, créeme que también es una gran inversión. Sí. Ustedes lo saben, ahorita las máquinas en cuánto están, ¿no? Sí. Una capacitación con también no está barata, el tiempo, entonces... Pues ojalá y todos vayamos creciendo, eso es lo que yo quisiera de todos. Y pues, banda, si tú ya tienes experiencia, bro, no nada más critiques el trabajo de los demás, mejor ese tiempo, de verdad, ocúpalo, ocúpenlo a los que critican para ustedes mismos, para seguir creciendo. Ocúpenlo para eso, no para criticar a los demás, porque si tienes mucho tiempo libre para criticar es por algo también, ¿no? O sea, no manches, o ya eres muy chingón, ya no tienes nada que hacer, o nomás te haces pelotas. Entonces, acuérdense también de cuando ustedes empezaron, ¿no? Exacto. Cuando nosotros empezaron, ¿quién no tuzó a alguien? Sí, la neta. ¿A quién le salían chingones los cortes en la primera semana, güey? Sí, creo que hasta la fecha no se conoce a alguien, ¿no? No, y hasta la fecha todavía yo no estoy conforme con mis cortes. Yo sé que a ustedes les pasa que dices... Híjole, como que ya después lo ves y hubiera hecho esto, o algo faltó. Siempre hay una mejora. Como cuando ves al cliente que se va, dices, le hubiera hecho esto mejor, ¿no? O lo ves al otro día y dices, no, pues sí, sí quedó chido, pero para la otra le hago esto. Entonces, todos tenemos eso, bro. Ojalá no sigan haciendo eso. Y muchos tienen el miedo de que, ay, hay un chingo de barberos, que no sé qué. Sí, pero no es fácil, no todos van a llegar hasta el fondo, no todos se van a capacitar tanto. Y los que más critican son los que, pues, ni lo hacen, entonces... Ojalá eso en algún punto termine, las nuevas generaciones que vienen de barberos no lo hagan, y no solo en eso, sino en todo en todo lo demás, porque luego somos la tina de los cangrejos, ¿no? Vemos que alguien va para arriba y lo baja. ¿No? Sí. Ahí estás buscando en las fotos de sus cortes qué detallito tiene para juzgarlo, güey. Sí. Entonces, la neta, está gacho. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que empezar a educar o educarnos todo el gremio, ¿no? De apoyarnos, ¿no? De dice algo muy importante, que una vez nosotros apoyándonos, la gente de afuera, la gente que no está dentro de, va a empezar a apreciar un poco más, ¿no? Lo mismo pasaba o pasó con cuando empieza este repunte de la barbería, ¿no? Se empezó a valorar mucho más el trabajo. Nos vimos beneficiados todos los estilistas, todo, en general todo, los precios subieron un poco más, puedes, o te abre el panorama muchas cosas, hoy en día ya hay muchas actualizaciones, hay tantas facilidades, mencionábamos hace rato, y creo que son las ventajas, ¿no? En vez de ver desventajas, dices tú, los que critican es porque algo no anda tan bien, ¿no? Porque pues a veces, y yo creo que hay que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿no? De apoyarnos poco a poco, de que esto no es una competencia, es ganar todos, es beneficiarnos todos, es crecer juntos y hacer una unión, ¿no? Sí, bro, eso es muy importante porque también vemos el crecimiento de barberos de otros países, bro, que las marcas que igual los levantan y a México quizá esas marcas no voltean mucho a vernos a pesar de que hay muchísimo talento, ¿no? Pero pues no somos acá la vestimenta de bien pues reggaetonero, o sea, algo chido, pero... Porque ni entre nosotros nos apoyamos, bro. Vemos un barbero mexicano que la está levantando, pero vemos uno de otro país y ahí sí va el like. Un like no les cuesta nada, banda. O sea, ¿qué les cuesta picarle? Es regalado, créanme que ahorita ya les cuesta más un like que regalar 5 pesos. Entonces, no cuesta nada, hay que apoyarnos entre nosotros y eso va a generar que en otras partes del mundo, pues también nos apoyen. Volteen a vernos. Yo veo que ahora en Latinoamérica, bro, entre ellos viajan muchos de Chile a Perú, a Colombia, y muchos barberos están compartiendo y uniéndose. Entonces aquí ojalá pase eso, bro, que todos sigamos creciendo como,
con esta profesión, en este rubro, sigamos educándonos. Y también, banda, es bien importante que inviertan en ustedes. No hay cosa más importante que invertir aquí. Lo demás ya viene por añadidura. Porque, pues también he visto mucha banda, como les digo, vemos en los mensajes o comentarios que el otro día un compita comentó, no, un curso en tanto, ¿no? Y dice, no, bro, pues es que deberías, ya nomás quieres dinero, deberías de hacerlo por este... Por amor al arte. Por amor al arte, por no sé qué, ¿no? O sea, pero diciendo eso, bro, o sea, si tú le quieres sacar un beneficio a eso que vas a aprender, porque vas a cobrar por eso, obviamente también tenemos que invertir, banda. Sí, pues, o sea, sí. También hay que sacarnos esa mentalidad de que todo sea regalado gratis, todo cuesta, y también hay que esforzarnos por ello, ¿no? Hay que saber invertir en lo que vamos a adquirir, ya sea conocimiento, herramienta, lo que sea, pero también es parte importante de invertirle, bro. Yo la verdad, a mí me gusta capacitarme, veo barberos que me interesan, y aunque sean de otros países, compro cursos en línea y me sigo capacitando constantemente, ¿no? Soy una de las personas que pues sigue capacitando, sigue investigando, no dejo como de aprender, a veces me cuestiono mucho o cuestiono lo que dicen, porque no siempre, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Entonces también, lamentablemente, como no hay algo estandarizado en la barbería, bro, a veces por diferenciarse, algo que ya hay, le llaman de otra forma, y eso la gente que va empezando, pues la confunde. Entonces, precisamente, los marea mucho, ¿no? Exactamente, porque ya le cambiaste el nombre a esto, ya le cambiaste el nombre al otro, ya le llamas en inglés. Entonces, por eso también yo quise capacitarme, o me sigo capacitando, para poder algo, dar algo más general, no confundir tanto a la gente, que sea algo más sencillo, un punto medio, que todos lo puedan entender más fácil. Sé que no es tan fácil, y sé que siempre va a haber eso, pero pues sí, ojalá y se pueda, ¿no? Como te decía, por ejemplo, de repente en unas escuelas, ¿no? Que ahorita ya se ve mucho el corte a tijera. Unas escuelas, a una división le llaman sección, a una sección le llaman sección, a una partición le llaman sección. A todo le llaman sección. Sí, sí. Entonces, hay otras donde es una división, otra sección y otra partición. Entonces, por eso a veces la gente se confunde. Sí, entonces, sí. Es por eso que yo también quisiera seguirme capacitando para que, pues espero seguir creando contenido para la gente que me ve, que me sigue, y para que sea un poco más sencillo de entender o que puedan entender de muchas formas. Porque también me pasó, bro. Fui, no sé, a algunos seminarios, bro, y el capacitador hablaba con tecnicismos, ¿no? La primera vez que fue un seminario a tijera, el capacitador estaba enfrente, hizo un proceso de un corte, explicó dos, tres cosas, unas diagonales posteriores y no sé qué, y nada. Pero pues tú como ni sabes ni preguntas, sí, ¿no? No estás bien. O sea, te quedas bien chato y no sabes ni qué genera, ni por qué lo hizo. Sí, sí. Te aprendes un proceso. Pero pues no el modelo, qué, ¿no? El modelo estaba bien chingón, sí, un cráneo parejito, un cabello bien todo moldeable. Perfecto. Entonces, obviamente cuando tú quieres aplicar la misma y te encuentras acá, pues se nos da nada, pero lo que tenemos mucho, sí, ¿no? Sí. O sea, todos estamos, y pues la aplicas y no te sale, pues te frustras. Entonces, por eso también me metí mucho a investigar sobre esto, porque pues hace falta. Sí, entonces, sí. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Mencionas las actualizaciones. Sí. El hecho de aprender o abrir un panorama, muchas cosas, de saber de uno, de otro, y siempre ir encontrando un punto medio. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, bro. Y bueno, mencionas esta parte de enseñarlo o mostrarlo mediante redes sociales. ¿Te cuesta hoy en día hacer contenido para redes sociales? ¿Tienes una organización? ¿Cómo has manejado en esa parte? Mira, la verdad es que pues mi página creció un poco por lo mismo de que me aventaron a ir a lo de Chiapas. Sí, sí. Tenía muy pocos seguidores en mi página porque la verdad es que no le movía. Sí. Pues más bien sentí un compromiso con la gente, bro. Sí, y yo sí. Creo que eso a mí es lo que más me motiva, bro. Sí. La verdad es que soy un poco raro. No me motiva tanto el dinero. Sé que es importante, como todo, sé que es algo fundamental, pero no es mi primer motor. Entonces, lo que me motivó fue de, uff, voy a ir ahí, pues bien poquitos seguidores, nadie me va a conocer, va a decir, este güey, ¿qué hace aquí, no? Entonces, pues empecé a meterle, empecé a cortar, a ver, iba por la calle, veía un chavo con el cabello, a ver, ven, pásale. Y ya, le daba mi número, entonces empecé a hacer cortecillos para poder subir a mis redes. Pues, la verdad es que, pues, tengo un buen maestro en eso de las redes sociales, el Armando Fusion. Y, pues, ya, no sé, como en un mes, bro, llegué a los 10,000 seguidores. Entonces, sí aumenté, pues, bastante. Ahorita ya también me dice medio güey, porque pues entre las otras ocupaciones que sí, hay, sí, por ejemplo, salimos, vamos, grabamos, entonces sí, de repente como que lo estanco un poco, pero sí, pues espero ya poder también, el que quiere puede, lo sí, mismo, sí. Regresamos a lo mismo, me echo güey, pero el que quiere puede, para todo y tiempo, entonces si te enfocas, lo logras, nada sí, más puedes, es eso, y pues como te decía, espero poder, compartir más contenido en redes sociales para la gente,
Y pues ahí vamos a estar echando lío. Qué buena onda, qué buena onda. Y mencionas esta parte del crecimiento. Obviamente, conforme más te conozca la gente, siempre va a haber más malas críticas, ¿no? O más buenas críticas. Sí. ¿Cómo lo has tratado de manejar en esa parte? ¿Te mueve? ¿Sientes a lo mejor ciertos...? Híjole, bro. ¿Cómo lo manejas ahí? Pues mira, ya ahorita yo creo que ya estoy acostumbrado porque he atendido o he visto el hate, no mío, sino el de la escuela, el de Armando... Entonces, pues ya he visto. Entonces, sí, una que otra vez, pues sí me ha aventado ahí unos rounds, no peleando, sino argumentando, teniendo un diálogo, discusión. Y pues a varios los he convencido de cambiar un poco su pensamiento. Hay gente que de plano, pues no. Y también he aprendido de ellos, ¿no? Porque hay gente que, pues sí, nomás son de los que están tirados y nomás critican, pero hay gente que te habla con fundamentos y te dice, no, esto y esto. Y pues eso también hay que tomarlo, bro. Sí, sí. Hasta el momento, pues no tengo mucho hate en mi página, todavía no, la neta, pues al contrario, hay mucha gente linda que me apoya, que me tira buena vibra, que me echa la mano, y como todo, va saliendo uno que otro, pero pues hablando se entiende la gente, bro. Sí, la neta, es mucha la gente que me apoya. Si es que es un argumento que te sirve, lo agarras. Sí, claro, ¿no? Y si es una crítica constructiva, bro, pues también hay que agarrarle, ¿no? Sí, sí. Porque yo también soy de las personas de que también nunca me gusta, siempre hay algo que mejorar, es lo que te digo. Sí, sí. Y la gente a veces te lo dice y dice, no, pues sí, o sea, es parte. Tiene razón. Es parte de ello, entonces, sí. Sí me he frenado por algunas cosillas, tonterías, porque a veces nos enfocamos en el problema y no en la solución. Sí, sí. Pero sí, también le recomiendo eso. No se enfoquen en el problema, búsquenle la solución. Ahorita tenemos una herramienta bien poderosa que es donde nos están viendo, el teléfono. Sí. Créanme que ahí van a encontrar solución de todo. Infinidad, nada más, ¿no? Es cuestión de investigar un poquito y a darle, porque mucha gente se estanca. Oye, bro, es que no sé qué, no puedo, no me llega gente a mi lugar de trabajo, no sé cómo atraer clientes. Bro, ponle TikTok, cómo buscar clientes, cómo hacer una buena publicidad. Oye, de volada. Chingo de información. Mencionamos eso, ¿no? Redes sociales, ventajas, infinidad, ¿no? Puede ser una ventaja o una desventaja, güey. Que te atrape viendo puras babosadas y nomás estés ahí horas y horas. O una gran ventaja que puedes estar investigando muchísimo con buen contenido, porque también hay muchos creadores de contenido, no solo de barbería, de otras cosas, de temas de negocio muy buenos, que también aportan muchísimo. Que le puedes aprender algo de ellos. Exacto. Igual. Lamentablemente tiene menos likes que pues ahí cuando salen ahí meneando el bote. Pero pues así es esto. Pero lo busca, ¿no? Gente que a lo mejor nos puede ayudar demasiado. Sí, bro. El hecho de buscar todo ese contenido. Y bueno, quería preguntar, ¿sientes que hoy la barbería te ha cambiado la vida a como antes la llevabas? ¿Sientes un contraste? ¿Cómo te sientes hoy en día con lo que has logrado? Sí, bro. Pues yo creo que sí. Mira, desde muy joven, pues ya sabes, ¿no? Ya familia disfuncional, etcétera, sí, sí, etcétera. Pero por algunas cosas difíciles que he pasado, no sé, por ejemplo, la muerte de mi tía, que fue madre y padre para mí, de otros familiares, yo creo que también eso me ha ayudado a valorar lo que hay en este momento. Sé que muchos piensan a futuro, que piensan en el mañana, que piensan en negocios y así, pero créanme que es importante, obvio, pero disfruten el día y el momento también, porque no es un día más, es un día menos. Sí, sí. No sabemos cuándo ya no vamos a estar, bro. Puede ser saliendo de tu casa el día de mañana, un pinche infarto y ya bailaste, güey. Entonces disfruten lo que tienen, disfruten a su familia, lo más importante, a su familia, a su pareja, a sus hijos, porque a veces descuidamos mucho esa parte, bro. Y entonces también es eso parte importante, entonces ojalá de todos también pues nos metamos. Hay que tener un equilibrio, yo creo que en la vida siempre lo más importante es un equilibrio, ni muy muy, ni tan tan, o sea, llevarte la relax. Sí me ha cambiado la vida la barbería, gracias a Dios caí en un buen lugar que esperaba yo encontrar, la verdad. Yo no me sentía a gusto, como te decía, en el ambiente donde estaba, no me sentía identificado con ese tipo de ambiente. Gracias a Dios encontré un lugar donde estoy ahora que tiene buenos valores. Y gracias a ello me siento muy cómodo, muy a gusto. Y sí me ha cambiado la vida. La verdad es que pues con estos compañeros de trabajo que tengo también el panorama se te amplía muy cabrón. Sí. Pero pues también es algo que siempre he tratado de hacer. Aunque antes trabajaba en otros trabajos, nos dábamos la oportunidad, no sé, con mi pareja de, aunque sea salir unas dos veces al año, divertirnos, estar a gusto. Y eso es lo más importante, ser feliz donde quiera que estés. Y cuando quieras cambiar y quieras que las cosas mejoren, pues nomás ocúpate, métele tiempo, porque a fin de cuentas el tiempo es lo que vale, ¿no? La constancia y las cosas van a salir. Eso sí, sí, sí. Y mencionas algo del equilibrio. ¿Te ha costado a ti mantener el equilibrio? ¿Siempre has sido o has tratado de tener siempre...? Pues he tratado, bro, pero sí cuesta. Sí cuesta, porque a veces sin querer descuidas cosas importantes, ¿no? Como te decía, la familia, el tiempo de calidad.
pero sí, sí cuesta. No sé, por ejemplo, ahorita físicamente igual ya me descuidé, ya estoy más panzón, antes me metía chido al gym. Entonces, siempre hay una parte que descuidas, pero como te digo, para todo el tiempo, si tienes tus objetivos también claros de qué es lo que quieres, puedes equilibrar, no sé, la familia, la salud, la profesión. Entonces, es difícil, bro, porque creo que también eso hace a las personas extraordinarias. Lamentablemente no tenemos muy buenos hábitos, yo creo que a nivel nacional hay uno que otro que sí, y pues también es parte de meterle. Con tantito que nos esforcemos, créeme que ya va a ser algo extraordinario, y eso también va a hacer que pues más gente, pues, seas como un ejemplo a seguir. No soy el mejor, no pienso ser el mejor, pero busco, pues, que si la poca gente que me sigue, tratar de ser un buen ejemplo o lo mejor que pueda para que puedan seguir motivados, seguir creciendo y pues que sigamos creciendo todos, ¿no? Sí. Y tocando ese tema de que mencionas de la motivación, ¿hay algo que te mantenga al día, que te mantenga motivado a personas, circunstancias? ¿Hay algo que por algo que sigues ahí echándole ganas día con día? Pues sí, hay una motivación muy grande, mi familia, mi esposa, pero también el ángel que te digo tengo allá arriba. Yo creo que ella se esforzó mucho por sacarme adelante y pues sería así como muy absurdo de mi parte dejarme caer, ¿no? Y no valorar, perdón, ese esfuerzo que hizo por mí. Entonces, eso, seguir creciendo, ver mis trabajos, ver que siempre hace falta algo, poder mejorar. Y eso también me motiva mucho el querer aprender algo nuevo, ¿no? El poder capacitarme, el saber qué sigue. El no quedarte estancado. Sí, bro, porque mi chava me dice, mi morrita... Oye, ¿cómo le haces? O sea, tantos cursos que tomas, tantos cursos que van. ¿A poco sí hay tanto que aprender? Pues si nomás es cortar cabello. Y así lo ve la gente desde afuera, ¿no? Sí, pero conforme vas avanzando en esto de la barbería, hay cositas o pequeños tips que te cambian y dices, ah, mira, es por ahí. Entonces, si hay mucho que aprender, yo creo que es un mundo bastante amplio. Y está muy chido. También es algo que me mantiene motivado, me llama mucho la atención. Y pues el contacto con la gente, bro. El contacto con la gente creo que sí es algo que también me mantiene bastante motivado. Que te pregunten, que te digan, oye, bro, ¿cómo ves esto? La neta, es algo muy chido también, poder ayudarle a los demás. Qué buena onda, ¿no? Y escuchar a lo mejor que incluso aquella promesa que hiciste hoy en día la estás cumpliendo, ¿no? Sí, bro. Que la sigues manteniendo, yo creo que eso te llena de mucha satisfacción en la vida, ¿no? Sí. Y bueno, ya casi para terminar, queríamos mostrarte rápidamente un video. Vamos al video una vez. A ver si no chillo. Sí, soy rechillón. Que preparamos ahí. A ver. Se moldea, ¿qué podemos hacer? Hey, mi tío, usted sabe que yo lo quiero y no necesito decir absolutamente nada más. Te amo, cabrón. Sí. No, gracias, banda. Gracias, Rifadotes, gracias, amigos, porque creo que esas fotos ni yo sé dónde chingaron. La neta, qué chingón. Gracias. Y queríamos hacer, o hicimos ese videito porque creo que hoy en día eres una persona que nos motiva mucho, ¿no? Que nos inspira. No te conocíamos personalmente, pero te vemos en redes sociales y vemos que siempre traes esa parte, ¿no? De querer ayudar a la gente, de que abres tu corazón, de que no eres una persona que busque un beneficio a lo mejor. Que nos resuelven nuestras dudas, que es lo que quieres, ¿no? Sino que tú lo das de corazón, ¿no? La verdad es que se ve cuando una persona hace esas cosas y yo creo que por eso estás donde estás. Tu constancia, todas las cositas, el hecho de tomar las oportunidades, de cumplir una promesa, de inspirarte, de seguirte motivando, de que tu familia esté ahí día con día, te ha llevado a estar donde estás, ¿no? De hace unas semanas estar dando un seminario ante 200 personas y te aseguro, sí, o creo que lo hiciste súper bien, ¿no? Y queríamos darte igual este presente. Ah, no, pinches carnales, qué chingón. Muchas gracias, amigo. No es cierto, aguanta. Ese no es. Producción. A ver, vamos a ver. Casi la veo. No manches.
Y nos gustaría que nos leyeras lo que dice ahí. Claro que sí. Luchas tanto por tus sueños que motivas a otros a soñar. Y es eso, hermano, ¿no? La verdad es que nos da mucho gusto conocer a personas como tú que nos siguen motivando a seguirle echando ganas a la vida, al trabajo, a seguir teniendo un equilibrio con la familia, con todas las actividades que tengamos, ¿no? Y y pues nada, muchas gracias por compartirnos, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ustedes, amigos, de verdad. Me la pasé muy chingón. Qué bueno que tengan este espacio para poderse venir a desahogar un poquito. A ver si no la regué, a ver si no dije cosas de más. Pero pues muchas gracias. No, y muchas gracias. Por lo regular, al terminar, nos gusta que nuestro invitado nos diga una frase para aquellas personas que nos están viendo. ¿Alguna ley de vida con la que tú vivas? ¿Nos podrías compartir alguna de ellas? Pues es una frase que me voy a robar de mi compa, el Armando, que él se robó de quién sabe quién. Pero recuerden que en lo hecho por el hombre no existe la perfección, solo la mejora continua. De verdad, amigos, no dejen de capacitarse, no dejen de aprender, no dejen de mejorar, no se frustren, sigan adelante, pero siempre síganse exigiendo. Siempre hay algo que podemos mejorar y pues espero que todos podamos seguir avanzando en esto. Ahí está, banda, carnal. Muchas gracias por acompañarnos, nos sentimos muy contentos. Esperamos tenerte nuevamente aquí para que nos sigas platicando de los nuevos proyectos, de las nuevas metas, de todo lo que hayas cumplido, ¿no? Sí, ojalá, primero me Dios. Me imagino que, o creo que van a ser infinidad de cosas. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nos sentimos muy contentos, esperamos vernos otra vez. Y saludos a todos los que nos están viendo, que tengan excelente noche. Cuídense, nos vemos.